Bueno, Máximo Lencina, el festival de boxeo se pudo realizar, esto es lo más importante seguramente, ¿no? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, y sí, como dijiste vos, este festival se hizo con un esfuerzo bárbaro, pero se hizo todo bien, me parece que tratamos de que la pelea de Terinciaga, bueno, se hizo. De las peleas que estaban programadas, ¿hubo más de las amateur, digo, previas a la pelea de Terín? Bueno, mejor para todo, para el público, para nosotros, porque habíamos programado 6 y se hizo 8. Y bueno, ya yo había dicho que menos de esas peleas no se podía hacer, porque queríamos ser 6, pero bueno, mejor. Desde el punto de vista organizativo, se anunciaba la presencia de Daniel Santibáñez, el presentador, el anunciador, el juez, el fiscal, los jueces de la federación, todos estuvieron. Sí, todos estuvieron, todo lo que yo prometí estuvieron, no, acá no hubo. Pero vos sabés que, te cuento, digo que uno muchas veces las quiere hacer todas bien, pero a veces no salen porque, viste, porque por un problema, un pequeñito problema de la tardanza de los jurados, porque hubo un corte cerca, creo que del acceso este, bueno, pero se solucionó todo por llegaron un poquito más tarde, nada más, pero pues la gente estaba toda contenta, no chiflaron ninguno. Los jurados estuvieron a la hora de la pelea de Terín, que era lo que estaba prometido. Sí, sí. La pelea sí. Profesional. Sí, sí, estaban todos, así que, bueno, fue eso. Bien, los jurados juraron, lo vieron ganador de manera unánime a Terín. Ahora, usted objetivamente, ¿cómo lo vio a Terín, considerando usted es el papá, y en el proceso que él está de recuperación, ¿no? Que es la pelea importante que él está llevando a cabo con su persona, ¿no? No, satisfecho. Nosotros sabemos, somos conscientes de lo que es el problema que tiene él, y siempre va a dormir con esa mochila. Eso no nos mentamos nosotros, porque, ¿me entendés? Pero yo lo que admiro es la gana de salir de él. Él repite siempre que él estuvo mal, que le pide perdón o disculpa, digamos, a toda esa gente que él hizo mal, a la gente buena que lo quiso ayudar, y bueno, él siempre lo dice, ¿no es cierto? Más a la familia también. Digo, anímicamente le debe haber ido muy bien haber obtenido un triunfo, ¿no? Sí, sí, no, yo lo había dicho, ¿viste? Porque si no, porque muchas veces dice uno o vos tocás de oído, no, uno estuvo, yo estoy 47 años ahí, más o menos entiendo, más o menos, no mucho, pero te quiero decir, le dije a la gente, yo nunca le mentí a la gente, yo siempre dije que, y desde el primer momento dije que iba a ser una pelea muy buena, porque son las mismas características, que son dos peleadores, y bueno, se vio que es una pelea difícil, pero los dos con ganas de pelear, y ya lo habían dicho los dos boxeadores que iban a hacer una pelea muy buena y que el público fuera. Bueno, así fue. El público respondió, digo. Sí, 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 sí. Vos sabés, se vio la cantidad de público en una mala fecha, porque yo pienso que si ves esa una fecha del 5, del 3, 4, y no había capacidad para la pelea.